amigos, muy buenas tardes a todos ustedes, días todavía, son las 11:30, bueno, no, son 11:45, pero todavía muy buenos días. El día de hoy estamos de fiesta y no sé por qué, pero pues siempre hay una fiesta en Aztele, ¿no? Y en mucho gusto, pues todavía más. Yo soy Anaís de Melo, todos los viernes aquí a partir de las 11:30 estoy con ustedes en una súper tertulia, con amigos y obviamente... Normalmente tenemos una mesa fantástica. El día de hoy, pues nomás vean estos manjares que están aquí. Yummy, yummy. Todo muy rico, todo muy bonito. Y tengo unos amigos muy especiales que están aquí conmigo el día de hoy. Y bueno, quiero empezar aquí por... Normalmente empezamos por las mujeres, pero como eres el único hombre el día de hoy, entonces... Bendito de las mujeres. Entonces vamos a empezar contigo. Eric Prats, él viene de parte de New York Bagels, como les tuiteé hace rato, tenemos bagels y a mí me encantan los bagels porque yo crecí, mi mamá era alemana, judía alemana, y entonces en mi casa siempre hubo bagels. Entonces yo soy una gran fan de New York Bagels porque realmente son auténticos. Porque en Estados Unidos, en Nueva York, realmente los bagels son fantásticos, pues estos son igualitos. Entonces, muchísimo gusto, Eric. Qué bueno que estás aquí. Muchas gracias por la invitación. A mi izquierda está la chef María. Hola. María Anda. María de Anda. De Anda. Sí. ¿Eres algo de los de Anda, de las, del cine? Pues y somos de Jalisco por parte de ¿sí? mi padre. Sí. Bueno, pues María de Anda, que es una chef sensacional. Y a María la conocí hace muy poco, hace unos días, y estaba yo caminando por la Colonia Roma. Y estaba yo caminando por la Colonia Roma. Muerta de hambre, pues ya es las 4 o 5 de la tarde y veo un letrero que dice Chez Marie. Y como todos ustedes saben, yo crecí en Francia, entonces dije, ah, pues voy a entrar a ver qué hay. Y lo que hubo, me encantó tanto que le dije, el próximo viernes, hagas lo que hagas, estés donde estés, vienes a mi programa de tele. Así fue, Anaís. Y aquí está. Aquí estamos. Muy bien, María. Y por último, a una mujer a quien adoro. Gracias. Una gran artista, una gran cantante, una gran actriz, toda una showwoman, diría yo, ¿no? Porque haces de todo, te vistes, te desvistes, te haces canto, de todo, ¿no? Teatro, es una mujer que conozco desde que soy muy joven, las dos somos muy jóvenes, empezamos juntas en el cine, y ella personalmente a mí me ha ayudado mucho en mi vida personal, Inclusive, aunque no sé si te acuerdas, Abril, en mi vida profesional también, porque ella me empujaba mucho a cantar. Y mi papá siempre quería que yo cantara porque me decía, tienes un vozarrón. Y Abril me decía, ¿sabes qué? El día de hoy yo tengo una chamba de cantar, yo no voy y ve tú. Le dije, no, yo no canto. Sí cantas, sí cantas. Bueno, no, nunca he cantado, la verdad, no es mi rollo. Pero Abril siempre me ha empujado a que yo lo hiciera. A que haga cosas buenas. Y pues algún día vamos a cantar juntas. Me parece muy bien. Yo de coro. Un dueto. Así de corito. Pues Abril, querida, vamos a hablar de tu trayectoria, que tienes una trayectoria fantástica, enorme. Has trabajado con medio mundo. Es una mujer súper talentosa. Gracias. Y pues mira, no hay más que adorarla porque es una mujer que siempre ha hecho bien. Y a todo el mundo, o sea, con todo el mundo se ha portado bien esta mujer. Espero. Y no, es cierto, fíjate. Y además, yo no sé si ustedes, pues yo creo que en nuestra vida siempre le caemos muy bien a algunas personas, muy mal a otras, y a otros ni les importa. Ni pues, fu ni fa. Abril le cae bien a todo el mundo. Ah, muchas entonces, gracias. Entonces, pues bienvenidos los tres. Gracias. Bienvenidos los tres. Gracias. Y bueno, pues ahora sí empezamos con las mujeres. María. A ver, platícanos de tu trayectoria, ¿cómo llegaste a todo esto? Pues yo he cocinado desde muy pequeña, mi mamá es una extraordinaria cocinera, de ella aprendí muchísimo, un saludo para mi mami. Saludos, pues, mamá de María. Allá en Guasave, Sinaloa. Y arriba Sinaloa. Mi mamá, pues, muchos chefs la envidiarían actualmente, siempre fue una mujer muy profesional, aunque fueras la comida de casa, yo creo que antiguamente también era la gente más dedicada, ¿no? Y aprendí la cocina de internacional con ella y con mi abuelita la comida regional de Sinaloa y la cocina española. Wow. Luego estudié en Guadalajara, mi padre era de Jalisco, también tengo algo, me nutre un poquito la cocina de Jalisco también.
cuando quieran una buena birria o unas tortas ahogadas o una cosa regional de Jalisco, unas buenas tostadas de... Nos vamos a Chemarri. Exactamente. Y pues cocina internacional, y luego posteriormente me tuve un restaurante, una pequeña trattoria en Guasave. Luego tuve aquí en México, en la Colonia Roma, un restaurante, un asadero de pollo estilo Sinaloa. Ay, pastas, y eso, muy rico. Mm. Y luego me fui a estudiar al Cordon Bleu de París. Allí estudié el gran diploma de cocina y también catering en el mismo París. Allá habité y tuve la aventura maravillosa de vivir allá y de aprender más técnica y todo. Y actualmente, pues, ya me conociste en el restaurante. Tengo un restaurante en la Colonia Roma, en la calle de San Luis Potosí, Jalapa. Este es Chemarri, cuando gusten, están invitados, tú y tu auditorio. ¿Cuál es la dirección? San Luis Potosí y Jalapa, en la Colonia Roma. Ok, pues al rato vamos a probar todo lo que nos trajo María, porque realmente es fantástico. Cuando yo, sin querer, entré ahí a ese restaurante y pues me trajeron el menú, que a propósito, qué buen servicio también, que eso es muy importante, y pedí chilorio. Sí. Yo no conocía muy bien el chilorio, la verdad, pero me encantó. Porque tengo un poquito de todo, ¿no? Pero me encantó y la verdad vale la pena. Yo siempre les digo a las personas que, bueno, si ustedes viven en una colonia y tienen un buen restaurante en esa colonia, pues obviamente el mejor restaurante es el que está cerca de tu casa. Pero en este caso sí vale la pena desplazarse. Que se desplacen, exactamente, si están en Satélite o en Coyoacán. O en Polanco. Inclusive si nos están viendo en España, cuando vengan a México, vayan a Chemarri, que realmente es riquísimo. Y los bagels, bueno, yo no puedo más que hablar cosas fantásticas de los bagels, los adoro. O sea, es como casi una adicción que yo le tengo a los bagels, los puedo devorar. Y no conozco muy bien la historia de los bagels, Eric, no sé si tú lo conoces. Sí, claro, digo. Sí, a ver, dime. Hay varias versiones, ¿no? Ajá. Una de las historias que se escuchan es que es un ciclo de la vida y se le regalaba como símbolo de buena fortuna a las mujeres embarazadas. Okay. Es una de las versiones. Otra versión dice que un panadero se la regaló a un rey al regreso de su victoria después de una batalla, y lo hizo en forma redonda, en forma del estribo de su caballo. Y la otra es la que tú me platicabas, que tienes una amiga que se apellida Bagel, uh-huh, y que ella decía que su familia, sus ancestros, fueron los inventores del bagel. Así es. Entonces, en realidad el origen es incierto, cada región, cada cultura tiene su propia leyenda del bagel, pero pues al final de cuentas nosotros lo que hicimos en la empresa es traerlo a México con la receta original de Nueva York. Uh-huh. Algunas pequeñas modificaciones por el tema de la industrialización. Tradicionalmente el bagel antes de hornear se hierve. Uh-huh. En nuestro caso no lo podemos servir por el tema de la industrialización, es completamente horneado, pero sí mantenemos la receta original, que ajá, también nos da el mejor sabor. ¿Y todo el pan que tenemos aquí, ustedes también lo hacen? Nosotros fabricamos, además de los bagels, hacemos mini bagel, que es una variante, hacemos los bagel chips, que son rebanadas de mini bagel. ¿Puedo tomar uno? Adelante, espérate, querida. Ay, yo tengo que... ella tiene que comer bien, pero ahorita, espérate. Primero me dice que come cuando es bien. No, espérate, ahorita vamos a comer. No, además vamos a comer esos que están ahí. Espérate. Okay. A ver, pásale uno de ahí. Mira. ¿Quieres con algo o sin algo? Con algo, si a se ver puede. Ok. Para ir degustando. Tú úntate lo que quieras ahí y ahorita nos platicas. La receta clásica más fácil de un bagel es con queso crema. Ajá. Y mermelada, ¿no? Mermelada, el sabor que me sea más de su agrado. Y entonces te decía, los bagel chips son rebanadas de mini bagel tostadas, no están fritas. Uh-huh. Entonces es completamente cero grasa, cero colesterol. No somos kosher parebe, entonces no usamos ninguna grasa tipo animal, no usamos ningún tipo de lácteo. Y fabricamos otro tipo de panes, como panes de caja de diferentes variedades, desde un blanco premium hasta un multigrano, un integral. Y algunos panes europeos más especializados, como un pumpernickel, que es... Ya me encanta el pumpernickel. Es complicado encontrar en México un buen pumpernickel, sí, claro. Es muy alemán el pumpernickel. Exactamente. Y para paladares ya muy selectos, ya, claro, un poquito más entrenados. Sí. Más gourmet. Más gourmet, exactamente. Y también importamos algunas cosas, importamos algunas marcas, representamos, pero lo único que hacemos con esas marcas es comercializarlas, no representarlas.
y tenemos una línea orgánica, una línea sin gluten que estamos por lanzar, y algunos pasteles de alto triunfo en Estados Unidos principalmente, y también nos dedicamos a desarrollar productos. Uh-huh. Constantemente estamos innovando, estamos viendo qué es lo que el mercado necesita, qué es lo que a la gente le gustaría consumir relacionado al pan, y lo vamos desarrollando hasta que lo llevamos a y todo mercado. Todo bajo la marca New York Bagels, bajo la marca madre que es New York Deli and Bagel. Ajá. Y New York Deli and Bagel adopta algunas submarcas y líneas de productos. Okay. Y a dónde se puede comprar? Yo sé a dónde compro los míos, pero casi la gente en cualquier súper. Casi en cualquier súper. Estamos sin decir nombres, estamos ¿puedes? En, sí puedo. Okay. Principalmente estamos en la cadena de Walmart, sus formatos Superama, Sam's. Estamos en Comercial Mexicana, en City Market, en Fresco Comercial Mexicana, en Las Megas, en los Hiper. Estamos en algunos Sorianas de ciertas zonas seleccionadas, en algunos Chedraui, sobre todo los selectos. Y también vendemos y atendemos a cafeterías, como la Finca de Santa Veracruz, como Cielito Lindo, como Four Seasons, y algunos otros cadenas de alto perfil. Muy bien. Abril, ¿seguimos contigo o vas a comer? No, como quieras. Es que yo necesito que comas. Y todo el mundo quiere que coma. A ver, platícanos. ¿Cómo vas? Pues voy bien, estoy viva, gracias a Dios. ¿Quieres platicar qué bueno, es lo que está pasando? Bueno, primero darte las gracias. No, hombre, que al hace contrario. 8 días pediste que oraran por mí, lo cual me ha dado muy buenos resultados. Qué bueno, porque aquí estás. El poder de la oración es maravilloso y creo mucho en él. Pues pasé un episodio muy fuerte. 10 días en el hospital, voy saliendo del hospital. Literalmente saliste ayer y aquí estás. Uh-huh. Anoche salí y estoy aquí con muchas ganas de hacer cosas. Tengo mi stand-up comedy que se llama Duro y Contra Ellos. Vamos a reponer una obra que se llama Un Día Nublado en la Casa del Sol, porque yo he sido activista social para los niños con VIH, con SIDA, durante 30 años. Y realmente ya no hay campañas y los jóvenes están en actividad sexual y no se cuidan. Entonces hay que promover toda esta prevención que es mucho mejor. Claro. Porque claro, pues la calidad de vida de ellos va a ser muy, muy deteriorada si se infectan entre los 12 y 14. ¿Cómo se llama la asociación? Yo soy voluntaria. ¿Eres voluntaria? Voluntaria. La obra se llama Un Día Nublado en la Casa del Sol. La pusimos el año pasado en el Foro Shakespeare. Ajá. Estuve en Muchacha Italiana Viene a Casarse. La telenovela. Uh-huh. Acabo de hacer un comercial de sneakers de Reverenda. Ah, te la vi, está padrísimo. Entonces, pues, trabajando. Qué bueno. Y quiero trabajar, aparte que la gente, bueno, sí estuve enferma, pero que tengo la energía y las ganas. No estuviste trabajar. Enferma, tuviste una mala racha. La palabra enfermedad. No existe. Mala racha, todos tenemos malas rachas a veces. Pero, por supuesto, digo, la gente que te ve y no sabe que va a decir que estás enferma, por supuesto que pero no. Por supuesto o sea, que te ve no. Súper bien. No se nota. Se ve joven, se ve guapa, se ve dinámica, se ve con todas las ganas de hacer cosas, ¿no? Por claro. Supuesto. Y tu trayectoria, pues, es fantástica, obviamente. Toda la gente, sobre todo de una cierta edad, ¿no? Sí, te de conoce. Los 80s, sí, exactamente. 90s. A mí me conocen desde los 70s, pero bueno. 80. ¡Ay, cómo pasa el tiempo! ¡Qué horror! Es un pestañazo. Pero Abril está igualita. Sí, he hecho 120 películas, telenovelas, obras de teatro. Tengo 2 CDs. Tengo 2 temas que voy a lanzar. Uh-huh. Uno que me escribió Héctor Meneses, En Paz Descanse. Y lo grabé. ¿Se murió Héctor Meneses? Murió. ¡Órale! ¿Cuándo? Bueno, ya yo ni sabía. Sí, lo grabé con músicos en vivo, con Los Gatos Negros. Uh-huh. Y sus Gatos Negros. Son excelentes músicos, porque lo computarizado es lindo, pero es mejor la música. Claro, por supuesto. ¿Cuál es tu género? ¿Qué te tropical. Gusta? Tropical. Tropical. Ok, muy bien. Y tienes un vozarrón, eso sí me consta, obviamente, porque te he escuchado desde toda la vida. Claro, sí. Entonces ahorita pues ya. Y se mueve en el escenario. ¡Como nueva! Sí. ¡Como nueva! Querida, te quiero mucho. Gracias. Esta es como una hermana para mí, de verdad, ¿eh? O sea, es una hermana, o sea. Si tuviera una hermana gemela, así sería, fíjate. Ay, muchas, sí, muchas gracias. Y te quiero mucho, de verdad, y vas a seguir adelante sin ningún problema, porque, pues, eres una mujer que siempre ha luchado. Soy una guerrera, sí. Eres sí. Una guerrera, exactamente. Una guerrera de la luz. Entonces, pues, no pasa nada. Te traje tus flores. Ah, ahí están las flores. Un close-up a las flores, por favor. Flores.
A las flores que me trajo Abril, querida. Muchísimas gracias por las flores. Con mucho cariño. Y, pues eso son cosas que realmente no cualquiera, ¿no? O sea, tú puedes recibir flores de quien sea, pero cuando te lo da una gente como tú, es muchísimo más especial. Ay, gracias, hermosa. Y en esta tertulia tan maravillosa. ¿Qué te pareció el beigo? Me encantó. ¿Sí? Bueno. Yo soy panera, me encanta el beigo. Ah, pues a mí también. Bueno, a ti no se te nota, ¿eh? Me encanta. Sí, el pan. Por eso yo luego dije, puedo irme. Te vamos a poner a comer pan. También vamos a comer muchísimas otras cosas, porque el día de hoy, fíjate que cada vez que me ponen una mesa tan bonita, está bella, no quiero como comer las cosas porque quiero que se quede así toda la vida. Ay, no, si las vemos nos duran más, pero mejor las comemos, pero ¿no? Pues tenemos que comerla, sí, ¿no? Claro. Tenemos que proyectar y tenemos que difundir y que promover y tenemos que comer para que la gente, digo, ni modo que les diga, vean, y qué tal si ven y no está rico, ¿no? A mí me consta que está rico, pero pues, y a ti también, porque tú lo haces, pero a Eric y a Abril no. Entonces vamos a ir a un comercial que le quiero agradecer a todos nuestros amigos que se anuncian con nosotros. Patrocinadores. Son patrocinadores y anunciantes, pues que obviamente sin ellos un programa no puede proceder, ¿no? Y entonces vamos a ir a un pequeño comercial y regresamos a comer. Y a beber, porque trajiste vino. Claro. Sí, buenísimo. Ok, ahorita regresamos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Perfecto, pues ya empezamos a comer un poquito en el corte comercial, porque yo creo que ninguno de nosotros pudo como que contener las ganas. Entonces vamos a empezar ahorita con un sándwich del pan. ¿Qué pan es? Ese es un pan campestre de la marca Golden Grain. Ajá. Que es un pan blanco, pero premium. Tiene salvado y algunas otras cosas que lo diferencian de un blanco que se te pega en los dientes o el paladar, ¿no? No. Y pues tiene, pues es un una suculenta sándwich. Jamón de pavo. Ajá. Con un aderezo que estamos desarrollando en la oficina. Este aderezo está maravilloso. También es parte de los nuevos productos que estamos desarrollando. Todavía no están en el mercado, así que esta es la premier. Bueno, vamos a darle una mordidita. Tú estás comiendo un bagel con salmón. Y el que yo voy a probar es muy fácil para los niños, en 5 minutos se hace. O sea, es un mini bagel, un tuna melt con ensalada de atún. Poquito de espinaca y calabacita tierna. Toma. Muy gracias. Y muy rápido de preparar. Pues qué divertido programa tienes, Anaís. Felicidades, me da mucho gusto, porque siempre has sido una mujer muy inquieta y muy talentosa. Muchas gracias. Y como te encanta la comida, dijiste de aquí soy. Claro. ¿No? ¿Oíste? Entonces ustedes tienen un chorro de variedad, tienen bagels. Tenemos mucha variedad. Panes de caja, panes europeos. ¿Cómo piensas que debe uno comer el bagel? Mira, el bagel lo puedes hacer muy sofisticado o lo puedes hacer muy sencillo. Es como a ti te guste. O sea, tan sencillo como con una mermelada y queso crema. Tan fácil y rápido para tus niños como con una ensalada de atún encima. Un poquito de vegetales, que es lo que... Digo, tengo una pequeña que los vegetales... Le cuesta. Entonces, revolviéndoselo así, ni cuenta se da. Se lo disfrazas. Ajá, y lo haces en 5 minutos. O lo puedes más ¿O con esto? Ajá, tan fácil. Para una reunión, para una botana de la película con un dip, que lo preparas también en 2 minutos. Y te comes unos de chips. ¿Cuándo sale al mercado? Porque está exquisito. El dip, no sabría decirte. Esperamos que pronto. Sigue todavía en el perfeccionamiento del perfil de sabor. Y también te puedes hacer un sándwich vegetariano, como ese que tenemos acá con pumpernickel. Es completamente vegetariano el sándwich. Y lo podemos tomar con vino también, obviamente. ¿Qué vino es? Y el blanco es Es un alemán, un Oppenheimer. Ah, mira, un alemán con los bagels, va muy bien. Vale, maravilla. Esto nos trajo María. María, ¿qué podemos comer de lo que trajiste con este vino? Todo, porque yo traje... Todo lo que traje son unos chiles rellenos de marlin con queso mascarpone en escabeche con vegetales, en escabeche con mostaza a la antigua, está muy rico. Y luego allá está los tacos gobernador, que son muy tradicionales de Culiacán, Sinaloa y todo. Con permiso, con quesito y con el marlin guisado, con pimientos, aceitunas, tomate, aceite de olivo, está muy rico los taquitos. Es este que está aquí. A ver, ¿qué? Yo me voy a cruzar. Mira, con lo que trajo él, con los bagels, con esos tostados te puedes servir. Con permiso, ¿estamos hablando de esto o de qué? Mira, puedes comer cualquiera de este o este. Tráelos. Vamos aquí a servir. Combínanos. Aquí los anfitriones le servimos a los amigos y los amigos le sirven a los anfitriones. Esto es. Prueba el dip. Está maravilloso. Vamos a probar el dip. Está divino. Y hoy hay como comercial, ¿no? Sí. Este marlin es marlin estilo Mazatlán, agridulce con chipotle, con un poco de col. A ver, para que lo vayan probando. Yo en el lugar donde más he trabajado es en Sinaloa. Sí, de verdad. Hice la película de un santo que es de ustedes. Jesús Malverde. Uy, a mí no me hablas de esos santos. Que se llama el jinete de la Divina Providencia. No, pero es una obra costumbrista. Oye, Abril, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue? Pues trabajar.
Ajá. Me encanta trabajar. Uh-huh. Y trabajas muy bien. Es mi placer. Uh-huh. Le digo, lo malo es que los productores luego se enteran que me gusta tanto que luego no me quieren pagar lo que yo quiero. No lo que quieres, lo que te mereces. Pues, ¿verdad? Después de tantos años, ¿qué más te gusta? ¿Cine, teatro, cantar, qué? Me gusta todo. Ahora el stand-up que tengo, lo combino con el canto. ¿Cuánto tiempo es? Estudié con Héctor Suárez Gómez. Y me dice, es que no puedes cantar. Digo, tú porque no cantas, pásale, pero yo sí, cariño. ¿Pero cuánto tiempo es el stand-up? El stand-up lo combino con mi show, con canciones. Uh-huh. Entonces, como yo viví con Luis Miguel, hablo de Luis Miguel. Uh-huh. Les digo, era tan codo. ¡Fue tan... la novia de Luis Miguel! Era tan codo que la mesa de regalos la puso en Waldo's. ¡No, qué horror! ¡No, bueno! Entonces... me lo cotorreo de ir y de regreso. ¿Esto lo comes? ¿Lo puedes comer? Luis Miguel, el cantante. Luis Miguel, el cantante. Es marlin con col, zanahoria. ¿Lo puede comer? No, porque es pescado. ¿Tiene? No puede comer. Ah, soy alérgica. Ah, ok. Pero bueno, está divino. Bueno, ya nomás le va a tocar entonces el pastel, porque... Pero sí, el pastel es divino. Pero me encanta Sinaloa. Amo a la gente de Sinaloa. Sí. Qué rico está esto. Está buenísimo. ¿Verdad? Muy rico. Además, muy rico. Combina súper bien con el bagel, ¿no? Sí, la verdad. Pues es como no una... No lo había probado así, una combinación uh-huh. así está buenísima. Me atinaron. Sí, ¿no? Estaba... Sí, ¿salud? Salud, salud a todos. Ahora sí que mucha... Por el gusto. Salud, por el gusto. Estoy aquí reunión. Quiero hacerle salud a mis amigos de Aztele. Salud, amigos, los quiero mucho. ¡Bravo! Y saluda a mi querida amiga Abril para que se ponga rápido y furioso súper bien. Rápido y furioso. Rápido y furioso, pero así, en fax. ¿Verdad? En fax. En fax. Lo más rápido posible. Pues ya estoy aquí. Ya estás aquí. Así que salud. Ya estoy viva. Gracias. Bueno, no sé si estamos vivos, a lo mejor todos estamos muertos y la vida es allá, ¿no? ¿Quién sabe? Somos una proyección. O sea, uno nunca sabe, uno piensa que está vivo, a lo mejor no estamos vivos, a lo mejor aquí estamos todos muertos, ya nos morimos, y la vida es cuando piensas que te mueres y sigues en otro lado. Pues sí, nunca sabemos, ¿no? ¿Verdad? Las dimensiones, a lo mejor. Yo no tengo ni idea, por más que uno investiga y lee y busca. ¿A quién le puede constar, no? A nadie. Que te lo pueda platicar. Ah, que haya regresado, ¿verdad? Así es. Pero qué tal, pura vida aquí, pura vida. Esos bagels están maravillosos. No. Y el dip está divino. Mira, Abril, si le hubieras cocinado así a Luis Miguel, a lo mejor todavía estarías con él. Estaría más gordo. Estaría más gordo. ¿Qué tal? Porque esto está realmente... ¿Me puedes pasar un tenedor, los utensilios? ¿Cómo se dice? Los Cubiertos. Porque eso yo no lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. No, pues... Ahí hay más, ¿eh? Está muy bueno. ¿Te gustó? Está rico, ¿verdad? Está rico. No, no está rico. Está requete. ¿Cuántos años tienes con tu programa? Llevo como dos, algo así. Felicidades. Sí, empecé cuando Astel era muy joven todavía. Gracias. Estamos envejeciendo juntos. Ay, 2 años. 2 añitos. Hablo Sara García. No soy la abuelita de México, soy la abuelita de Astel. De A-S-T-L. Salud. Salud a todos. Riquísimo todo, ¿eh? A toda la gente que oró por mí. Gracias, muchas gracias. Y muchos oraron por ti, el Facebook estaba lleno. Y todavía pasaron los chiles, Maribel Guardia. ¿No? Vamos por los chiles. Y los taquitos gobernador. Vamos también por, ¿qué sigue ahí? Ah, pues acá tenemos unos mini bagels, estilo tuna melt. A ver. ¿Qué es lo que te contaba, no? O sea, con un poquito de atún que tienes en la despensa. No, hombre, tú come todo. Nosotros lo aderezamos con un poquito de chipotle, ajá, espinacas y calabacita rallada, calabacita tierna. Ajá. Uh-huh. Y fácil, esto lo hicimos en 5 minutos. Es más, allá afuera, Anaís nos vio con todo el día. Sí, en 3 minutos, estuvo rapidísimo. Qué bárbaro. Pero además es sano, es rápido muy sano. Y digo, tiene todos los elementos, ¿no? O sea, tenemos pescados con los omegas, los ácidos grasos.
Tenemos vegetales con hierro y tenemos Oye, y vamos animal, a hablar, ¿no?, de precios, por ejemplo, ¿no? Un paquete de bagel o de ese pan tan maravilloso, ¿cuánto cuesta? Mira, una bolsa de 6 piezas. Ajá. De cualquier sabor. ¿Seguimos excepto ahí con esto? Ajá. Un sabor dulce que tenemos por ahí, de pasas con canela, vale 52 pesos. ¿Cuántas 6 piezas? Seis piezas de de aproximadamente 115 gramos. Uh-huh. Entonces, para una reunión, lo puedes hacer muy barato, una cena muy barata, muy fácil y que te muy va a muy práctica, hacer, más que otra cosa, hacer, ¿no? Exactamente, y te va a hacer lucir muy bien tu mesa. Entonces, mira, nada más que bien luce. Uh-huh. ¿No? Y mucha gente le tiene, mucha gente le tiene miedo al pan, ¿eh? Mucha gente el grande, ¿no? cree que el pan engorda. No, la que no es cierto. Depende de qué le ponga uno al pan. Claro. Pero el pan por sí solo, por su naturaleza, no engorda. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y los bagels tienen cereales. Ajá. Entonces, no pasa nada. Sí, mucha gente le tiene miedo al pan. Y el dip que lleva, que está tan rico. Mira, este dip que estás comiendo es de... Sí, yo estoy encantada con el dip. Es de tomate con romero y hierbas finas, y pues es lo que lleva. Creo que no tenga jitomate. Digo, no jitomate, pescado. No. No tiene conservadores, no tiene colorantes ni saborizantes, es 100% natural. Está exquisito. Y está en la parte final del desarrollo. Ya son los últimos ajustes del perfil de sabor. Pues cuando salga, cómprenlo, ¿está? Uh-huh. Está buenísimo. Está exquisito. Y además es facilísimo de hacer. Tú puedes comprar un cuartito de tu crema favorita, ajá, le vacías un sobrecito, lo mezclas y ya está tu dip. Uh-huh. O con queso crema lo bates y ya está el dip. Como no para alguien que yo conozco y como tú comprenderás, que se nos queme el agua y hacer el colmo. A prueba, es a prueba. Se me quema el agua. ¿No? Pero cómo me gusta comer, ¿no? Ah, pero qué tal, comemos rico. Ay, ay, regálame más de tu dip. Ella no come pescado. Guste. Qué pues bueno que está comiendo Abril. No, sí. ¿Qué traigo? Sí, póngamelo de este lado, por favor. Está buenísimo. Y María, mientras sirves... quiero hablar un poquito también de, ajá, haz de cuenta, una pareja va a comer, ajá, ahí a Chemarie, al restaurante, sí, una copita de vino, más o menos, ¿en cuánto sale? Oscila entre 150 y 200 pesos, pero tengo un menú comercial de 90 pesos. Ah, está perfecto. ¿Y qué tiene ese menú? Ese menú contiene sopa, vente pa' crema, acá. ¿Por qué no te ves allí, tú, chula? Tú el que se mueve no sale en la cámara. Ah, sí, ¿verdad? Tú eliges entre una crema, una sopa del día o un consomé, luego una pasta o arroz y luego ya el platillo. ¿Mi cuchillo? Ah, yo ¿es este? Buenísimo, ya está. ¿Me pasas muchas gracias? Ah, pues claro. Gracias. Entonces, ¿y cuándo, qué días abres y el horario? Ahorita estamos abriendo todos los días. El horario. ¿Domingo también? El domingo también, de ajá, las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Te voy a llevar a mi hijo porque también es de buen diente. Y él come de todo. Gusto. La verdad es que estoy muy rico. Como les digo, no lo digo yo, lo dicen quienes lo degustan, ¿verdad? Lo digo yo que sí soy experta. Y está muy yo bien. Me considero sibarita. Experta. Sibarita. Uh-huh. Bon vivant. De bon vivant. Claro que soy. Por supuesto. Sí, nadie lo duda. Desde que era chiquita. Desde toda la vida. Me consta. ¿Verdad? Nació en cuna de pañales de seda. Ay, querida. Con cuchara de plato. Con Swarovski. No, sí. No, pero sí me gusta, la verdad. Y lo que es muy importante, y siempre lo he dicho aquí en el programa, es que ser gourmet o ser sibarita no es necesariamente lo más caro. No, porque no, hay cosas, es de gusto, de buen gusto. Es de buen gusto, exactamente, claro. ¿No? Puede ser algo rústico, humilde, pero muy bien hecho, muy rico. Uh-huh. ¿Verdad? Claro. Uh-huh. ¡Nos están tomando foto! Eww. ¡Eh! ¡Foto! ¿Y si sale bien la foto? Miren, es que Abril y yo hace poco fuimos a cenar a la Casa Portuguesa. ¡Ah, qué rico se cena! Pero aquí estamos mejor porque realmente estamos con la chef, estamos con las cámaras, estamos con unos bagels riquísimos, ¿no? Buenísimos. Vamos a ir a un corte comercial, pero antes de eso, sus redes sociales para que la gente los ubique. Bueno, a New York Deli and Bagel nos encuentran en Facebook como tal, como New York Deli and Bagel. O nuestra página web que aparece en pantalla, www.newyorkdelibagel.com.mx. Y estamos para servirles. En la página tenemos recetas, o si nos escriben les podemos dar muchas más recetas
de cuando la empresa empezó como un delicatessen. Ajá. Les podemos compartir todas las recetas que yo hice. Ah, sí, ¿no son envidiosos? Claro, no, para nada. Qué lindos, ¿no? Ay, les qué compartimos lindo. Lo que quieran. Y, ¿tienes página? Chemarie Restaurant. Ahí como está en la pantalla, .com.mx, sí. Buenísimo. En la pantalla. Muy bien, hay que hacer reservación. Bueno, yo no hice, pero yo llegué tarde, ya no como las 5, pero puedes entrar y llegar. Pero puedes hacer reservación. ¿Y para si cuántas personas tienes cupo? 50 personas. Ah, perfecto. Oye, y si alguien quiere un evento privado, ¿se puede también? Claro que sí. Y también tengo lo que es la trater, o sea, para llevar. O sea, así que a domicilio, eventos. Sí, de Chilorio. El Día de las Madres, que ya se está acercando, ya. Por favor, vayan. Se van a quedar muy bien con su mamá, de verdad, si van a Chemarie. Bueno, rico. Regresamos rapidísimo. Mmm, qué rico. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Muy bien, pues ya estamos aquí comiendo. ¿Qué estamos comiendo? Estamos comiendo un chile relleno. ¡Riquísimo! De marlin ahumado con queso mascarpone, tiene arándanos, tiene nueces. Y va con una verdura a la vinagreta, como un escabechito, con mostaza a la antigua, uh-huh. Grano. Y es muy tipo, en Sinaloa se usa mucho los chiles en frío. ¿Por el calor? Por el calor y todo, entonces se usan mucho así en escabeche. Pero bueno, yo le di un toque diferente, porque allá se usa con atún o mayonesa, aquí es el marlin ahumado. Con el queso mascarpone, con el fruto seco que son los arándanos, la nuez
y este pues sazonadito y la verdurita. Fantástico. Que le da un toquecito ahí medio dulce, sabroso, ¿verdad? Y ahora, ¿los tacos? Los taquitos. Al ataque de los tacos. Los taquitos son tacos de marlin también, es que fue variaciones sobre el mismo tema. O sea, a ver, agárrate uno. Agarramos uno. Gracias. Ok. Estos taquitos, el marlin, se llaman tacos gobernador, son muy, son muy comunes en Sinaloa, en Culiacán específicamente. Y es el marlin guisado con aceite de olivo, jitomate, pimiento morrón, aceitunas, su aceite de olivo, su sal pimientita. O sea, sencillos, pero queda muy sabroso. Riquísimo. Entonces, son doblados con un poco de queso, puede ser cualquier queso, desde un queso manchego, un queso Oaxaca, podría ser, pero manche, más bien un maduro, un Oaxaca, un Gouda, de ese tipo, y le pones el guisito este de los... Ahora yo le puse pimientos de colores, pero pues en realidad nada más lleva pimiento verde, lleva la cebollita, el jitomate, las aceitunas, el aceite de olivo, y queda, pues quedan muy buenos, o sea... Riquísimo. Que les guste. Y ahora, además del bagel, también tenemos que comer un pan, ¿verdad? Adelante, yo quiero. A ver, Erika, hazme un enorme favor. Agárrame el pan que quieras, porque todos me gustan. Y úntale el queso Filadelfia, que ya no lo veo por dónde está. Ahí está. Ahí está. ¿No? Ahí está. Ahí está. Tú, trátame como. Préstame tu platito. Como que me quisieras, ¿eh? Préstame tu platito. Como que me quisiera. Mira, yo nunca lo he probado así, pero debe estar delicioso, con un pumpernickel. Uh-huh. ¿No? Y vamos a poner un poquito de Filadelfia. No, de bueno. Queso crema. El día de hoy soy la mujer más feliz del mundo, porque además de tener muy buena comida, tengo aquí a mi mejor amiga. Ay, gracias. Uh-huh. Entonces, la verdad, es una maravilla. Es un día mágico. Uh-huh. ¿Verdad? Muy consentidas. Claro. Y entonces, platícanos, Abril. ¿Novios? Porque estás muy guapa. Te solicitan. ¿Cómo los quieres? Mira, ya que sea hombre, pues. yo no me pongo muy exigente. No, pero bueno, tú eres guapa, inteligente, exitosa, no cualquiera, no, tampoco. ¿No? No, pero es que mira, ¿de qué edad? A ver, ¿qué tal? Pues ya a estas alturas. ¿Lo compartimos? ¿Lo compartimos? Tendría que ser más chico que yo porque y a estas alturas del partido. ¿Lo compartimos? No, yo ya... ¿No? Bueno, pues yo lo comparto conmigo misma. ¿Te dices a ti misma, a mí misma? Es que yo comparto, mira, comparto mi casa conmigo misma, entonces la comida conmigo misma y todo lo puedo compartir conmigo misma. Yo ya me comí un bagel con mermelada. Y yo como de todo y me encanta. Yo también. Pero yo me comí uno con mermelada. Pero eso está riquísimo. Y me falta el pay de queso. Pero sigue todavía algo estoy antes, guardando, ¿no? Estoy guardando. Pues no, porque ya fueron los taquitos. Ya ¿Esto ya lo comimos? Con el bagel probamos el barrio en Mazatlán. Ajá. Y los chiles. Pues ya entonces, los ¿qué ahorita tú? Ya nada más queda el tú dirígenos. Órale, pues va el pay. Yo quiero pay. Los tacos están buenísimos. Uh-huh. Muy ricos. Nomás que en qué lo voy a servir si no tenemos platito. ¿A qué? Lástima que yo soy alérgica al pescado y a los mariscos. Por eso no me ven comiendo. No, mamá. Se me fue por el otro lado. Levanta el brazo. Levanta el brazo. Cierto, ¿eh? Mira qué chistoso. No hay un sí. Cuchillo en las cosas ahí. Ya no. Ya no, pero ahí a cuatro. Ya ¿qué? Se quedaron. ¿Un cuchillo? Ahí sí. Cuando limpiamos. Bueno, acá tengo el del... Ya está, ya está. Estamos en confianza aquí. Sí. Entonces ahorita sigue el pay de queso. Todo lo que nos trajiste... Ahora, están ahí en el restaurante. Está en el restaurante. Sí. Por tener malos pensamientos. Y entonces, tu one man, one show woman, o ¿cómo le dicen? One show man, one show woman. Te lo pongo en el plato grande, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Para cuándo lo tienes pues pensado? Mira, yo también apoyo a una asociación de... transexuales, que se llama Casa Rochelle. Uh-huh. Y ahí vamos a hacer mi show, uh-huh. Porque pruebo las nuevas cosas.
son muy perronas, así es que si les gusta a ellas, ya la hicimos. Y vamos a hacer un cortometraje también sobre la vida de Rochelle, donde ahí fue donde hizo su cambio Felipe Gil a Felicia Garza. Entonces, sí, me crié en la jotería, entonces, pues para mí es muy natural estar en ese medio. Mis madrinas de 15 años eran los travestis más famosos de esa época. Entonces, pues para mí es lo más natural, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño a tu tío. Porque mi tío era gay y él me crió. Era de los primeros gays en México a salir del closet, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Más bien, nunca tuvo que salir. Siempre fue, claro. Siempre estuvo fuera. No, pero fue de los primeros que no le dio miedo. Porque mi abuela era divina, entonces eso le ayudó mucho a él. Ajá. Para poder vivir plenamente sus preferencias. Sexualidad. Y su sexualidad, sí, bendito sea. Pero tu abuela, pues qué avanzada, ¿no? Sí, afortunadamente ella no criticaba ni juzgaba a nadie, que eso era maravilloso. Y entonces ahí me voy a presentar con mi show, con mis amigas las trans, y vamos a hacer un cortometraje para platicar toda la problemática que no es tan fácil. Claro. No es nada fácil. Entonces, pues tengo muchos planes, muchos proyectos y muchas ganas de vivir. Y vas a vivir mucho. Más bien, vale. Vas a vivir mucho y vas a vivir más que todos nosotros. Me parece muy bien. Y reírme, la terapia es risa. Hay que reírse, hay que sonreír a la vida. Claro. Risa y risa en vez de reza y reza. ¿Verdad? Estoy de acuerdo. Como yo le decía a Luis Miguel. Y con eso hicimos el amor anoche. Y me dice, sí, pues por lo visto nos lo acabamos. Oye, ¿y qué tal Luis Miguel en la cama? Platica. Ah, no, eso ya será para otro programa de sexualidad y no de comida, cariño. Pero la comida y el sexo van juntos, ¿eh? Pues sustituyes el sexo por la comida. O la comida por el sexo, por ¿no? El sexo. Ustedes cuando me vean comer mucho es porque no hay sexo. Y cuando me vean comer poco es porque me fue bien la noche anterior, ¿no? Ahí está. O fue delicioso. Muy bueno y terminaste con un hambre. Y también, muy buena idea. Terminaste, qué rico está. Está riquísimo, ¿no? De verdad. Se vale. Pero imagínate para llevar. Hacer el amor y comer este pay al mismo tiempo. No, bueno. Es un orgasmo doble. Yo no sé a qué le prestaría más atención. Está riquísimo. Con un pay de estos en una mano, con un bagel en la otra, y así haciendo el amor. No, esperando, ¿no? Después, para que ya te da apetito, ¿no? Ay, no, muy rico, ¿eh? ¿Qué es otra vez? Es un pay de queso. Ajá. Y con un culi de piña natural. Y la costra del pay son galletas, pero lleva nuez y arándano en la base. Está riquísimo. Y lo otro, pues, es un flan de queso. Ay, qué rico. ¿Y se vale para llevar? Pues está buenísimo. Sí, claro, se vale. Está delicioso. Y terminando todo esto, les vamos a regalar a todos nuestros compañeros de Aztele. Claro. Porque hay regalos, aparte, ¿no? Sí, hay regalos. Los compañeros de Aztele siempre ven que tengo una mesa tan rica y nomás me ven así esta como come todos los viernes. Abundante. Pero claro que los invitamos, sí, por supuesto. Y sí, claro que tenemos regalos, gracias por recordármelo. Son 5. Les trajimos 5 paquetes con variedad de nuestros panes. Todo recién horneado. Para que lo puedan llevar a su casa y y pues prueben, ¿no? Y se enamoren de nosotros y tengamos el gusto de su preferencia. Pero ¿cómo es el paquete? ¿Lo podemos ver el paquete? Híjole, se quedó fuera del estudio. ¿Alguien puede ir por él? ¿Lo tienes? Creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Pero no vas a ir tú. Que alguien vaya. No, alguien vaya. ¿Alguien puede ir para ver los paquetes? Sí, dame un segundito entonces. Va a ir por las llaves. Para que vean y para que se les antoje, obviamente, ¿no? Perdón, por la vista de la mano. Claro. Pero quería un close-up mío. De y todo lo que haces por robar cámara, ¿eh? Sí, ¿no? No, qué bárbaro, yo así ya. ¿Le vas a robar cámara a Abril? No se vale. Oigan, háganle por favor un close-up a Abril para que vean que está exactamente igual
que cuando la conocí. Ay, no, vean, no, a mí no, a mí no. Abril. Abril se merece su close-up el día de hoy. Bueno, yo sí. No, bueno. Le pido un close-up y se llevan la cámara para atrás para que vean todo el cuadro. Todos mejor, están, mejor, mejor. Todos estamos muy guapos, ¿eh? Esa es hoy, la verdad. El día de hoy, rechinando, ¿no? De guapos. Tienes tres guapas mujeres nos aquí. Nos bañamos y nos talqueamos. Ahí va, ahí va, ahí va, Abril. Sonríe. Eso. Ya. Ponte guapa. Si te está viendo algún productor o algún director, por favor que le dé trabajo. Porque en este momento, bueno, en todos los momentos siempre el trabajo es súper importante, ¿no? Claro. Pero en este momento, y mira, Abril, te voy a ser muy sincera. ¿Tú no sientes que las mujeres de una cierta edad tienen mucho menos trabajo que los hombres que tienen esa misma edad? Y eso no nada más en México, en todos lados. En todo el mundo. Desafortunadamente, es más, si un hombre anda con una mujer mucho más joven, aunque parezca su nieta, no hay problema. Claro. Pero si una mujer anda con un hombre más joven, no. Bueno, la clasifican, la crucifican. Las mismas mujeres. Sí. Somos las más perronas. Claro. Sí. Sí, entonces, desgraciadamente, obviamente, las oportunidades de trabajo, pues, no son las mismas hasta para las cuarentonas. Claro. Y en este país, que hay un culto a la juventud. En todo el mundo. En el mundo, sí. Pero en este país más. Sobre todo. Uh-huh. Es un problema. Pero es chistoso, muy triste, ¿no? Es chistoso que no respetan trayectorias. En Estados Unidos hay un respeto a las trayectorias. Aquí en México no existe. Sí, aquí se ha comercializado mucho, ¿no? Aquí es meramente lo que vende, lo que deja en facturación, que lo que realmente importa el talento y el fondo de la... Y se ha vuelto como mecánico. Les falta esa intensidad, esa entrega. Y fíjate que además no es nada más en el cine, en el teatro, en lo que sea. En el comercial. Tú ves un comercial, por ejemplo, de Viagra o de una mujer menopáusica. Y ves una chava que no va a ser menopáusica en 40 años. Y ahí está como que, ay, promocionando un medicamento para la menopausia. O un chavo... Sí, pero no te lo ponen real, como dices. Claro. Te ponen una chavita. O un chavo de 30 años que está promocionando la cremas. Viagra. La las Viagra, cremas, sí, pura las chavita, cremas. Les digo, sí, así que no las necesitan, ¿no? A una grande que tenga bonita piel. En México... Barra y ¿no? Eso es parte de lo que estudié, ¿no? En México nos han educado mucho a lo aspiracional. Entonces, te ponen una crema con una niña de 20 años que no la necesita, porque tú a los 30, 34, 40, no sé qué edad comienzan a necesitarlo, yo creo que nunca, pero quieren aspirar a regresar a los 20 años, ¿no? Y es imposible. O el hombre que utiliza una pastilla, regresar a su sexualidad de los 25 años. O sea, en México nos han educado mucho a lo aspiracional, y eso como sociedad nos está derrumbando. Claro. Nos está mermando como... los valores que tenemos como sociedad. Pero yo siento... las novelas no están funcionando. Claro. Porque realmente ya, no ponen sean, muchachitas. Pues, vanguardia, o sea, no han evolucionado. Pero aquí, por ejemplo, estamos tres mujeres de una cierta edad, ¿no? O sea, las tres ya tenemos el sexto piso. Pero estamos muy bien. O sea, creo que las tres somos exitosas. Yo me siento bien, las tres, mente, claro. O sea, las tres estamos atractivas, plenas, ¿no? Estamos bien. Y sí es difícil, o sea, y tú que eres el más joven aquí, porque ¿qué edad tienes? Chiquillo. Si eres 34. Sí, eres el más joven. Podría ser el hijo de nosotras. Claro. Sí. Pero yo creo que te sientes bien, ¿no? O sea, estás a gusto, no necesitas estar pues es con tres chavitas de 20 años, ¿no? Es que es quererte. Y además también la experiencia que tiene una mujer a esta edad, no la puedes comparar con la experiencia de una chavita de 25 años, ¿no? Y lo que puedes compartir, aparte. Pues claro. ¿No? O sea, yo creo que una mujer a una cierta edad, como una mujer que se no cuida y todo. Todo, ¿verdad? Pero somos mujeres interesantes, hemos pasado por muchas cosas, hemos viajado, hemos tenido muchas relaciones, o sea... Y además la edad yo creo que es muy relativa, es muy virtual, ¿no? Yo he conocido gente mayor que yo con poca experiencia a través de su vida. O que quieren ser el síndrome de Peter Pan. Sí. Como Luis Miguel, que quiere ser el chavito de... No, también, y gente a lo mejor hasta más joven que yo y con mucha más experiencia, o sea, más madurez. Yo creo que mucho es qué tan receptivo eres actitud, en tu vida, ¿no? Ajá, qué actitud tan receptiva tienes en la vida que aprendes y capturas, ¿no? Para tu vida, y creo que en eso se construye. Sí, pero como dé lugar un hombre o una mujer de 60 años, se por donde la veas, sí, bueno, tienen mucho, más experiencia más que un chavito o una chavita, ¿no? Sí, claro. Pero el mexicano tiende más, el mexicano hombre mayor,
a buscar chavitos. Sí. Ah, claro. Para sentirse más a gusto. Obvio, obvio. Y aunque luego les ponen los... Les va como en feria. Pues tienen que, ¿no? Pues claro. Les va como en feria, sí, los pues tratan pero, como pero, su peor enemigo. Tengo muchos amigos que quiero mucho y los ves con unas chavitititas que dices, parecen sus nietas. Y que andas haciendo el ridículo también. Claro. Pero mira, si hay amor de veras, ok, pues perfecto. Sí, porque no, digo, si hay, sí. Pero si es con los ojos verdes. Pues claro. Ya no es tanto, ¿no? Claro. Me toco la cerecita. Con ahí te va. Yo gracias. Quiero ese bagel que quedó ahí, mira. El cuarto, sí. ¿El cuartito de salmón? Fíjate que yo también quiero un cachito del de salmón, que fue el que más me gustó. No, todos están muy ricos. Sí, muy rico, pero todos nos lavamos las manos hoy. Sí, sí. Y si no, no pasa nada. Perdón, perdón, perdón. Ah, perdón. Eso estoy yo. Ah. Y bueno, pues seguimos comiendo, seguimos platicando de eso. De eso todo. Se me da muy sí. bien. De la vida y sus encantos. Yo no puedo. No, de no puedes, y comer. Ah, claro. A mí también. Pues sí, esto es una tertulia, eso es muy padre. Entonces, María, a ver, María. Chez Marie. ¿Vas a hacer algo para el Día de las Madres en el restaurante o qué va a pasar? No tengo nada programado, o sea... Ajá, pero pues sí, que la sí. gente vaya. Pero claro que sí. Un menú especial. Queda todo un invitado, menú especial sí va a haber para las mamás. Variedad, o sea, un ave, un horneado riquísimo, uh-huh. buenos pasteles, hay muy buena pastelería. Uh-huh. Y quedan invitados para el Día de las Madres. Pues yo lo único que estoy esperando es a la gente. Yo siempre tengo producción y siempre estoy haciendo novedades en el momento. Oye, pero para el Día de las Madres necesitan a lo mejor hacer reservación, ¿no? Sí, y que sepan ellos el menú y todo. Pero bueno, pues que se metan a la página web o que hablen a Chez Marie y con gusto les decimos, o sea, ya más armado lo que es los menús que va a haber uh-huh. especiales para ese día. Y seguro se llena porque está buenísimo, realmente está... Está muy rico. Este pay está exquisito, ¿eh? Y lo único que necesitamos ahorita, el pan que das es muy rico, pero pues hay que dar lo del bagel. Ya le dije. Sí. Desde que lo vi dije está lindo. Como pero ustedes surten al restaurante. Sí, claro. Sí, lo tienen que comprar. No, pero tienen que comprar. Pero, por ejemplo, nosotros lo podemos llevar Tú vas surtes y el precio es preferencial. Es un precio preferencial para cafeterías. Es mejor que el súper. Sí, claro. Claro. Y ofrecemos las garantías de la calidad y la frescura del pan. Sí, no, está pan, delicioso, claro. uh-huh. la verdad. Uh-huh. Sí. Sí, tenemos un equipo que se especializa en atender esa área, de, digamos, le llaman food service, ¿no? Tenemos un equipo especializado en ello. Uh-huh. Así es, uh-huh. asesoría y lo que fuera necesario. Uh-huh. Así es. Ok, oye, ¿y el bagel? Fíjate que a mí me gusta mucho porque el bagel como tal se come a todas horas. Lo puedes comer como desayuno, como comida y como cena. Y además a las 4 de la tarde con un cafecito. Sí, sí, sí. Sí. Claro, como colación. Sí. Como un daily, pues, o sea, uh-huh. es a toda hora. También quiero aclarar que en el restaurante ya está lleno, también tengo cafetería, o sea, tengo cafés y tengo té y también se hace este tipo de cosas. Por eso es que me interesa también lo del pan, porque pues el pan es importantísimo. Uh-huh. Puede estar muy rico, pero te puede echar a perder... Un pan y una mantequilla igual, ¿eh? Hey. Digo, no voy a decir nombres, porque no se vale. Pero hay una marca de mantequilla en México tan mala. Tan mala. Y se vende como buena. Sí. Tú sabes de qué estoy hablando. Tú también sabes de quién estoy hablando. Horrible. A mí, yo como muy buen pan. Siempre tengo muy buen pan en mi casa. También como muy buena mantequilla. Entonces compro mantequilla President, por ejemplo, ¿no? O las de Nueva Zelanda, exactamente. Pero... Es una lástima que en México no sepan hacer una buena... tan buen ganado y todo. Claro, y hay muy buenos lácteos. Por ejemplo, la leche es muy buena en México. Sí. Yo compro Lala y compro Alpura y todo eso. En casa mi papá era médico, pero tenía un rancho y tenía vacas. Y en casa se hacía la mantequilla, el requesón, los quesos de diferentes... No, y además, ¿cuántos te gustan? Entonces, pues imagínate, me quedé gordo y ahora los extraño tanto. Y yo siendo panadero, ¿cuántos panes hacemos con la nata? Uh-huh. Y qué buena nata hay en México. Uh-huh. O sea, es un poquito absurdo que no haya una buena mantequilla mexicana. De calidad, gourmet. No la saben elaborar, yo creo. Además hay mucho consumidor que busca un producto de esta calidad uh-huh. y que a lo mejor no le importa tanto el precio. Sin embargo, como dicen, pagamos algunas marcas como algo caro y no te dan y no lo cumplen. No lo vale, exactamente. No.
Exactamente, sí, es un poquito... Pero la mantequilla, digo, es como una relación entre un hombre y una mujer. Si no hay química, las cosas no funcionan. No. Y el pan y la mantequilla tienen que tener química. Uh-huh. O sea, si no tienes una buena mantequilla y un buen pan, si uno de los dos no es bueno... productos, pues, o sea, por ejemplo, pues sí, está, es muy rico el salmón ahumado y todo, pero ponen mal pan y te rechazan. Claro, claro. El pan es muy importante. Pues yo sí siento, la verdad, Eric, que ustedes tienen, para mí personalmente, y lo puedo decir porque así lo siento y así lo sé, porque yo he comido de todos los panes que existen. Y has viajado mucho. Exactamente. Pero en México, definitivamente, este es lo que yo compro. El mejor. Sí, es lo que recomiendo si les gusta el pan. Pues hay gente que no le gusta el pan o que no le importa comer un mal pan. Pues también se respeta. Y estamos, fíjate, que estamos muy comprometidos. Aparte de la calidad y la inocuidad, que hoy es muy importante, que cabe mencionar que tenemos un par de certificaciones, sistemas de control de calidad muy, muy fuertes, muy estrictos, tenemos un director que está muy comprometido con ello. Entonces, es un director que tú lo vas a ver en la planta, buena parte del día, verificando los procesos, revisando las fórmulas, las recetas, que la gente haga las cosas como tienen que hacer, que lo fermenten el tiempo que se tiene que fermentar. Y el equipo, además de producción, es el equipo más numeroso que tenemos. En la empresa somos 50, 40 son de producción. Uh-huh. Por tanto cuidado que se le pone a... Dedicación. A la fabricación del pan. Sí, porque somos una pequeña empresa mexicana. Claro. Entonces no podemos invertir en gran publicidad como lo hacen otras marcas, como lo hacen nuestros competidores. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a dar un buen sabor. El día que nos pruebas... Y la publicidad de boca es muy importante. Es la más importante y es la más valiosa. La publicidad de boca es... De boca en boca. De boca. Y también es la más difícil. Entonces, y aparte la lealtad y fidelidad de tus clientes. Es muy difícil lograrlo, entonces el día que nos pruebas se quedan con nosotros. Claro. Ahora sí que el día nos prueba... Cuidamos mucho eso. Cuidamos muchísimo eso. Y claro, sabe riquísimo. O sea, realmente cualquiera de estos panes es bueno, ¿no? No es nada más o el bagel o el pumpernickel. Todos son muy buenos. Y no es cualquier pan blanco y no es cualquier pan integral. Y no se te queda... chicloso, pegado. Es lo que te decía al principio, nunca te lo vas a sentir en los dientes. Como uno muy conocido que se te queda todo aquí. Así en que los dientes, parece, ¿no?, que estás comiendo en grudo, ¿no? Mucho químico, mucho químico. No, pero que parece en grudo, así de que yo me lo paso. Nuestro pan, por ejemplo, un pan de caja nuestro te dura hasta máximo 7 a 10 días. ¿Dónde lo debes de meter? ¿En el refri? No, tiene un conservador, uno solo, pero es natural, que es un calcio, entonces. Pero ¿a dónde lo puedes, mira, por ejemplo, los bagels tú los puedes comprar congelados o frescos. Ajá. Los panes de caja los vas a encontrar frescos, pero los puedes congelar, y un pan congelado, un bagel congelado te dura hasta 9 meses, porque la congelación suspende su vida, entonces no hay una descomposición. ¿Y no tiene ningún efecto secundario? Ninguno. Cuando tú lo descongelas, lo metes a tornito, tostador o al horno convencional. Nomás dejas un tiempo para que se vaya descongelando. Se queda como recién hecho. Sí, le rocias un poquito de agua, nada más, y te queda como recién horneado, porque la congelación suspende su vida por completo. Y refrigerado te da de 3 a 4 días más de su vida natural. Y cuando lo sacas del refrigerador, da 10, 12 días, lo sacas del refrigerador, lo dejas que retome su temperatura, lo metes al horno y vuelve a estar como recién horneado. Ajá. El bagel es una bondad de las, es una de las bondades que tiene el bagel. Sí, aparte de rico. Aparte de rico, nutritivo. ¿Y quién les da, o sea, la receta original de dónde viene? Pues te platicaba que los dueños, los socios, también son judíos, son de la comunidad judía. Son originarios de Rusia. Bueno. De Rusia. Entonces ya lo traen. Claro. Y la marca es en el gen. Y New York Deli comienza como un delicatessen ahí. No sé, que eran polacos. No, son de una red. Es casi igual, ¿eh? No son parientes. La cultura es la misma. Sí, parece mucho. Y entonces comenzamos como un delicatessen en el 92. Ahí en la Avenida Revolución, muy cerca del Teatro Helénico. Y vendíamos sándwiches de delicatessen, ¿no? Que son unos sándwiches enormes, con carnes frías. Con roast beef. La vaquera, ¿no? Spreads y demás. Híjole, con aquella famosa devaluación del 94, todo este tipo de negocios empezó a bajar, la vida nocturna bajó, la clientela comenzó a cuidar su consumo, cuánto consumía, y algunas franquicias llegaron a sobrevivir unos años más, pero la gente lo seguía buscando por el pan. No por los ingredientes, sino por el pan. Entonces, cuando llega aquí a México la primera tienda de Walmart, entregábamos unas cuantas bolsitas.
así, unas cuantas bolsitas, sí, en el congelador. Sí, yo lo llegué a ver, pero como dices tú, como aislado, pues, no, ajá, no, no era una, ahorita ya es una constante, no, ya penetraron el mercado, pues. Y fíjate que este tipo de pan va mucho con tu restaurante. Sí, sí, porque además es el tipo de restaurante. Tengo restaurante y tengo cafetería, uh-huh, en el mismo restaurante, pues. Sí, pronto vamos a ir ahí, Abril, claro, y yo. Sí, ya saben que sí. Oye, tenemos 5 minutos para terminar, porque después... Se fue volando. Se va volando, claro, siempre. Después de mi programa viene un amigo mío que se llama Benjamín Bernal. Claro. Que lo conoces. Y es el y director que ahorita, de la sesión de críticos de teatro. Exactamente. Y ahorita que salgamos, le voy a decir que también te tenga en alguno de sus programas. Ah, muchas gracias. Por supuesto. Claro que sí, porque, con mucho gusto, gracias. Porque Abril, como es una actriz conocida y ha hecho teatro y ha hecho de todo, pues ella encaja muy bien tanto en el programa de Alejandro, en tus propias palabras, como en el programa de Benjamín Bernal. Y yo no soy su representante, pero soy su fan. Entonces, pues, la voy a promover lo más que pueda. Muchas gracias. Entonces, pues, tenemos 2 minutos para ti, 2 minutos para ti, 2 minutos para ti. Rapidísimo. Por favor. Pues, bueno, yo nada más le ofrezco a la gente que nos pruebe, que tome una opción de un nuevo pan, una nueva opción de sabor, una nueva variedad. Y pues estamos en todos los súper de prácticamente todo el país. Nos pueden encontrar, como les decía, en Walmart, Comercial Mexicana, en Soriana, en Chedraui, en Sam's. Y en cada tienda tenemos diferentes variedades. Nos pueden encontrar congelados para quien quiere conservar su pan durante más tiempo. O quien lo quiere consumir en el momento y viene perfectamente fresco. Y cualquier duda, pues estamos en nuestro Facebook, estamos en nuestra página web. Podemos compartir recetas, consejos, dudas, aclaraciones, reclamaciones, felicitaciones. Estamos para servir. Y rápido, porque sí tenemos poco tiempo. El paladar mexicano que le gusta más bien los tacos o más bien las tortillas o el pan Bimbo, ¿cómo ha recibido? Pues. Bien. Sí. No, eso es una realidad, porque se come en diferente momento, pero más que la tortilla, el mexicano está acostumbrado al pancito caliente. Ajá. Entonces, cuando ve un pan congelado, le da miedo. Lo descongelan, sí, no lo meten al horno. No hay diferencia a un pan recién horneado. Pero ha recibido el paladar. Sí, ¿lo ha recibido bien? Hemos tenido mucho éxito. Okay. Hemos tenido mucha penetración. Y bueno, pues ya estamos a nivel nacional. Buenísimo. Bien. Pues yo soy fan, ¿eh? Soy fan de este pan. Ah, mira, hasta salió como un logo. Yo soy fan de este pan. Buenísimo. ¿Marí? Pues yo estoy a sus órdenes en el restaurante Che Marí, en la Colonia Roma, en pleno corazón de la Colonia Roma, en la calle San Luis Potosí y Jalapa. Tengo una cocina ecléctica porque puedo tener cosas europeas, puedo tener cocina regional, que es muy sabrosa también. Como dices tú, no necesariamente tiene que ser lo más rebuscado, sino lo más rico, lo más sabroso. Y pues bueno, pues yo fascinada de que me vayan a visitar. Tienen su casa en Che Marí. Y pues allá los espero. ¡El Día de las Madres! El Día de las Madres. Pues es el Día del Niño. Menú, ¿cuándo es el Día del Niño? Va a haber un menú especial también para el Día del Niño y a ver qué promoción también vamos a poner para el Día del Niño. Pues quedan invitados cordialmente. Buenísimo. Querida, como dicen en Gringolandia, last but not least. Ok. Pues primero que nada agradecerte la invitación. Agradecerle a toda esa gente maravillosa que tú propusiste que me hicieran unas cadenas de oración para que vean que sí dan muy buenos resultados. Y gracias, como dirían, muy agradecida y muy agradecida. Y realmente comí rico porque casi no había comido. Sí, por eso la traje el día de hoy. Dije, hoy tiene que comer algo esta mujer porque si no se va a desaparecer. Va a caer de muy bien. Porque además es una mujer guapísima. Gracias. Con un cuerpazo, siempre lo ha tenido. Si ven sus películas van a ver qué cuerpazo. Y sigue igual. Entonces es nada más comer un poquito, eso es todo. Un poquito más, pero muchas gracias. Por no, hombre, al contrario, te quiero mucho, Abril, de todo corazón. Toda gracias la vida te he querido. Gracias a STLTV. Sí, muchas gracias aquí a los compañeros que al ratito vamos a compartir. Gracias a ti. Tanto los bagels como los manjares de la chef María. Y terminando de comer, unos besitos de parte de Abril Campillo. ¿Qué te parece? Les mando millardos de besos y todo mi amor y mi agradecimiento. Muchísimas gracias. Si podemos, antes de irnos, poner en la pantalla los datos aquí de mis invitados para que lo vean bien nuestros queridos amigos.
el regalo, ¿alguien lo trajo? ¿Tenemos, no, ya no sé qué pasó. Tenemos al, cinco, oigan, regalos para todos. ¿Tenemos para el regalo de los bagels? Nunca los traigo, sí, ya la... Están ahí afuera. Ah, está afuera. Nomás los quiero mostrar. Claro, pero para que pues, ¿saben qué? Las cinco primeras personas, las cinco primeras personas, pues no, no dimos el regalo. Ahí traen un, con uno nada más, para mostrarles. Las diferentes, ¿otro close-up? ¿Perdón? Sí, tú cruzate. Estamos en familia. Ya calienta. Gracias. A ver, las cinco primeras personas que nos manden un correo a anaisdemelo@gmail.com o que llamen al 6386-8444, se van a llevar una caja. A ver, close-up aquí si es posible. Ups, está vivo este. Una caja de bagel chips, que son riquísimos, que son estos, que estuvimos comiendo, de las que se enamoró Abril. Sí. Un paquete de seis bagels. Aquí. Para que vean los paquetes, ¿no? Sí, a ver, muestra, sí, claro. Muestra, Abril. ¿Y este? Un paquete de pan de caja campestre de Golden Grey. A ver qué bien lo haces, qué bárbara. No, pues que lo haga Abril, a ver. Nos la llevamos. Contratada. Tienes que contratarla para cuando, sobre todo para el vocero de los dips, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y este? Es un pan europeo de arándano y nuez. ¡Ay, qué rico! Ajá. Los mini bagels que ya... A ver, mini bagels. Ups, mini bagels. Y después un pan de caja negro. Y a ver, esto que lo muestre Mari. Un europeo que es un poco más denso, entonces el pan de caja. A ver, aquí todo el mundo a mostrar los regalos. ¿Cuántos regalos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. ¡8! 8 regalos. A las 8... No, 5 paquetes de 8 de ocho panes, ¿eh? ¿Cómo? Cinco paquetes, no es individual. Exactamente, es una arcón para cada persona. Es una caja con 8 regalos. Ah, todo esto para una persona. Y tenemos 5 paquetes. ¡Wow! A ver, esto ya se está poniendo bien. Interesante. A ver, las primeras 5 personas que llamen se van a llevar todo esto. Todo el paquete. Sí, es un paquete que trae 8 en la caja. Ok, vamos a poner nada más rápido una pregunta. Va a ser la pregunta para todos, la misma pregunta. Le voy a poner 3 preguntas y ustedes nada más contesten la que quieran. Número 1, ¿cómo se llama el restaurante de la Chef María? Número 2, ¿cómo se llama mi querida amiga, mi hermana, la que estuvo hoy de invitada estelar en mi programa? Y ¿cómo se llama, obviamente, la marca de estos regalotototes? Entonces, se van a llevar todo esto. A ver, todo el mundo... Para arriba, se van a llevar un regalo con 5 regalos. Las 5 primeras personas que llamen tienen 8 productos ahí adentro. Teléfono 6386-8444 o anaisdemelo@gmail.com. Entonces, ¿cómo se llama el restaurante de la Chef María? ¿Cómo se llama mi invitada de honor? ¿Y cómo se llama la marca que les está regalando todos estos panes tan ricos? No tienen que contestar las 3, pueden contestar una. Las 5 primero personas. Salud, los quiero mucho. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Adiós, hasta el próximo viernes. Gracias.